Este es un seminario que nos produce alegría, pero también pena. No está su organizador, nos dejó inesperadamente en abril de este año, no sin antes haber delineado este evento. Es inevitable entonces que este no sea también un homenaje a su creador. Tocqueville fue quizás el último gran amor de Oscar. El primero fue su querido Aristóteles, al que nunca abandonó. Sin embargo, Tocqueville lentamente fue ganándose a través del tiempo un lugar en su corazón. Siempre lo leyó, pero no escribió tanto sobre él en su trayectoria académica temprana, sino que más bien hacia el final. Con todo, su conocimiento del autor fue una razón suficiente para que la Universidad de Orfibáñez lo invitara a ser el primer director de la cátedra Tocqueville, tarea que desarrolló con entusiasmo hasta el último de sus días. Óscar ha tenido una larga relación con primero la Escuela de Negocios y luego la Universidad de Orfibáñez. Hacia fines de los 60, hace harto tiempo, fue clave en darle un impulso a la formación en humanidades de las personas de negocio que cursaban su programa en nuestra institución. Desde sus orígenes, dicha escuela y ahora la universidad ha rechazado una formación de pregrado excesivamente profesionalizante. Óscar fue en su momento clave en apoyar esta aproximación y la defendió como una experiencia formativa que debería ser mucho más generalizada en toda universidad. Tuve la oportunidad de conversar unos pocos días antes de su fallecimiento, precisamente en este edificio, con Óscar. Hablamos de la preocupación que tenía por el estado de la democracia en el mundo, sobre lo que pensaba, sobre la que pensaba la lectura de Tocqueville era muy visionaria. La alegría y expectativa que le producía este seminario y sus planes para las actividades que realizaría el 2024 en el marco de la cátedra. Esto fue siempre una característica de Óscar, pensar con mucha anticipación en sus proyectos académicos. Sin duda, Tocqueville y la democracia, entre la república y el despotismo, el nombre de este seminario no puede ser más oportuno en los tiempos actuales. El último reporte sobre el estado de la democracia en el mundo de la ONG Freedom House, el número 50, publicado en marzo de este año, muestra que por 17º año consecutivo las libertades civiles y políticas en el mundo viven un retroceso. La democracia entonces está más frágil. A la misma conclusión llega el reporte anual de la Fundación IDEA, publicado hace pocas semanas. En el volumen 2 de La democracia en América, Tocqueville nos advertía sobre el despotismo democrático, afirmando que el Estado social democrático ofrecía una facilidad singular para el establecimiento del despotismo. Pero además tenía la visión, Tocqueville, de que estos despotismos serían distintos a los tradicionales. Los emperadores, sugería, abusaban con frecuencia de su poder para arrancar arbitrariamente a los ciudadanos sus bienes y sus vidas. Hoy día diríamos los dictadores abusan con frecuencia de su poder para arrancar arbitrariamente a los ciudadanos sus bienes o su vida. Sin embargo, creía que si el despotismo llegase a establecerse en las naciones democráticas de nuestros días, tendría diverso carácter. Se extendería más, sería más benigno y desagradaría a los hombres sin atormentarlos. Estoy citándolo textualmente. En su opinión, la igualdad que se alcance en mayor o menos medida en las sociedades democráticas, que estaría a la base del surgimiento del despotismo, también contribuiría a temperarlos. Esa era un poco su tesis. Empíricamente, no estaba equivocado. Los nuevos autoritarismos no están basados en el miedo o en el uso abundante de la fuerza para mantener el control político. En la mayoría de ellos incluso hay elecciones periódicas e incluso hay espacio para la libertad de expresión. En un interesante libro reciente, The Spin Dictators, los profesores Sergei Guriev de Sciences Po y Daniel Treisman de UCLA realizan un extenso estudio de las nuevas formas
que utilizan los autócratas modernos para monopolizar el poder político de las naciones que les toca gobernar. Los ejemplos que reflejan en su forma más pura estos nuevos liderazgos, según los autores, serían Víctor Orbán y Lee Hsien Hong, primeros ministros de Hungría y Singapur, respectivamente. La clave de su actuación no está en aterrorizar a los ciudadanos, como siguen haciendo los dictadores tradicionales, sino en moldear sus creencias sobre el mundo. En lugar de represión dura, los nuevos dictadores manipulan la información, sostienen ellos. Tuercen las noticias para construir apoyo. Y así se presentan periódicamente elecciones en las cuales incluso hay opositores para darle una apariencia democrática a sus gobiernos. Son, como decía Tocqueville, despotismos más benignos. El libro de Gurdjieff y Treisman es una exposición e investigación acuciosa de esas tecnologías, de las tecnologías que permiten manipular a la opinión pública y cómo ellas son utilizadas para influir a los votantes. El éxito de estos nuevos autoritarismos es tal que si en 1970 el 60% de estos descansaban en el terror, en la actualidad menos del 20% descansaría en este instrumento. En cambio, un 58%, según los cálculos que ellos hacen, corresponderían a este nuevo enfoque. El resto serían autoritarismos híbridos. Una gran pregunta que surge de esta constatación es qué haría que las democracias no sucumban a esta tendencia. Los autores de este libro, The Spin Dictators, creen que ahí donde hay más informados, entre comillas, existen más garantías de protección en las democracias. En particular en aquellas que han creado ecosistemas ricos en información con suficientes talentos y conocimientos específicos que pueden reportar los abusos y manipulaciones que se intentan imponer sobre la ciudadanía, tendrían mayores probabilidades de evitar el surgimiento de estos despotismos. Es imposible no recordar la observación de Tocqueville en su Democracia en América. Abro comillas, mientras más observo los principales efectos de la prensa libre, más convencido estoy de que en el mundo moderno la libertad de prensa es el principal elemento de la libertad. Por cierto, no estoy seguro de que sea suficiente. Y si está aquí la principal arma de defensa de las democracias, pero seguramente es parte de la caja de herramientas. Pero más allá de esto, no deja de ser visionario el planteamiento de Tocqueville respecto de los riesgos del surgimiento de estos despotismos más benignos. No solo los estamos viendo, sino que según los reportes que he citado, se están expandiendo. Sospecho que detrás del fenómeno que estamos observando se oculta una cierta incomodidad de diversos sectores con el pluralismo propio de las sociedades modernas. La utopía democrática, si me permiten la expresión, aspira a alcanzar una igualdad política sustantiva. Esa igualdad se traduce en la probabilidad de que las personas puedan llevar adelante sus proyectos de vida con un grado razonable de autonomía. Pero a veces ese ideal de igualdad democrático lleva una búsqueda intensa de igual reconocimiento por parte de grupos que han sido marginalizados por las sociedades en las que habitan, que a veces se traduce en una demanda por reconocimiento de la superioridad del grupo. Ello no es compatible con la sociedad pluralista que es propia de las democracias modernas y abiertas. Por supuesto, ello no significa eliminar las tensiones que las caracterizan. Estas prevalecen porque tienen mucho que ver con ordenamientos distintos de valores que son inconmensurables y, por tanto, incomparables entre sí. No hay una manera razonable de capitalizarlas en un solo orden único específico. El mejor remedio para resolver los conflictos que pueden emerger de esta realidad son las democracias y el proceso de liberación que las acompaña. La solución en democracia de estas situaciones no significa imponer un ordenamiento de valores únicos, sino que legislar para reducir las barreras que impiden que todos los órdenes puedan expresarse sin sentirse amenazados. Quizás sea este el principal desafío general que enfrentan las democracias modernas. Quiero terminar mis palabras agradeciendo a nuestros expositores, François Melonio, Aurélien Cailloutou,
y Pablo Ruiz-Tagle por aceptar la invitación de Óscar a este seminario. A Ignacio Briones por tomar una posta que estoy seguro no le habría gustado tomar, pero por la admiración hacia Óscar lo hizo con mucha generosidad. Andrés Alonso por acompañar a Óscar en el desarrollo de esta cátedra y en la edición de los cuadernos de Tocqueville. Last but not least, a Francisco Covarrubia, decano de nuestra Facultad de Artes Liberales, por participar en la presentación de los cuadernos. Y les doy a todos nuevamente una muy cordial bienvenida. Y estoy seguro que todos llevamos a Óscar en nuestros corazones. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Alonso, soy, como ha dicho el rector, ayudante de Óscar Godoy, editor de Cuadernos Tocqueville. Me sumo a todas las palabras que ha dicho el rector acerca de Óscar, acerca de esta actividad. Simplemente quería explicar de forma muy breve cuál va a ser el mecanismo de la actividad. La actividad está dividida en dos bloques. El primer bloque vamos a tener a nuestros expositores. Van a hacer una presentación y después de cada presentación se abrirá un pequeño turno de preguntas. Vamos a recoger dos o tres preguntas. Ustedes pueden hacer las preguntas en castellano. Ellos tienen aparatos de traducción. Sí que les rogaría que si van a hacer la pregunta en castellano, en español, la pudieran decir un poquito lentamente para facilitar la labor de la traducción. En segundo lugar, después de la pausa del café, abriremos una mesa para la presentación de la revista del segundo volumen de Cuadernos Tocqueville y vamos a tener también una conversación sobre Óscar y un recuerdo a su legado intelectual, a su legado académico en relación a la revista. Simplemente era recordarles esto y le doy la palabra a la profesora Meloni. Lo siento, no hablo español. Primero que nada, quería agradecer a los organizadores por haberme invitado y darme la oportunidad de rendir homenaje al profesor Óscar Godoy, a quien tuve el placer de conocer en París y luego aquí en Santiago. El tema que hoy nos ocupa fue objeto de un artículo suyo muy esclarecedor, Tocqueville y la democracia de las libertades, en el año 1983. Este paper empieza con dos citas de 1800 en Francia, que se llama El Ancien Régime y la Revolución. La primera cita es de Mirabeau. La idea de formar una sola clase de ciudadanos habría agradado a Richelieu. Una superficie uniforme facilita el ejercicio del poder. La segunda cita es de Malesherbes, bisabuelo de Tocqueville, quien en 1770 le daba consejo al rey. Dado que todos los cuerpos intermedios son impotentes o están destruidos, interroguen entonces a la nación misma, puesto que no hay nadie más que ella que pueda ser escuchada por usted. Entonces, como señala el profesor Óscar Godoy, hay dos formas históricas de un despotismo nivelador en Francia y más ampliamente en el continente europeo. Las antiguas monarquías trabajaban para destruir todas las diferencias entre sus súbditos con el fin de reforzar el poder real. Las democracias que las sucedieron nivelaron la sociedad en nombre de la igualdad. Entonces, el resultado es que hay una doble cara de la igualdad en Francia. En el año 1789, durante la Revolución Francesa, los franceses querían igualdad para todos, libertad para todos también al mismo tiempo. Y luego, rápidamente, querían también igualdad en la servidumbre.
Así que estaban reviviendo así la tradición del absolutismo. Y la igualdad puede ser un deseo de autonomía. Los ciudadanos exigen libertad para todos. Pero también, por otro lado, la igualdad puede ser el deseo perverso de rebajar a todos bajo la mano de un déspota y con la nación precipitándose en la servidumbre. Entonces, ¿por qué las personas democráticas se tornan a la servidumbre? ¿Y por qué particularmente los franceses insisten en sacrificar la libertad por la igualdad? Para Tocqueville, esto no es un problema puramente teórico. Era un tema que comprometía el sentido mismo de su existencia. El pensamiento de Tocqueville es una meditación sobre traumas y fracasos. Primero, el trauma familiar del terror, porque sus abuelos fueron asesinados. Y luego la revolución de 1830, porque hemos tenido muchas revoluciones en Francia, entonces la de 1830, ahí se le privó de toda esperanza de hacer una carrera en la magistratura, y por eso se fue a Estados Unidos. Y luego el trauma del fracaso de la revolución de 1848, que hizo que Europa volviera a caer bajo el dominio de Prusia y de Rusia, a pesar de este ministro, de que Tocqueville era ministro de Asuntos Exteriores. Y cuando la mayoría de los franceses aplaudieron el golpe de Estado de Bonaparte el 18 de diciembre de 1852. Entonces Tocqueville había escrito La democracia en América y también quería ver por qué estaban todos estos disturbios en Francia. Y yo creo que tal vez es este ir y venir entre la acción y la política y todos estos escritos que más le atraían y que están la trajeron a Oscar Godoy en la obra de Tocqueville. Pero hay que ver que era más grande como pensador que como político. Pero extrajo de su experiencia familiar y personal la pregunta, cuestión que sigue siendo la nuestra. La sociedad francesa y más ampliamente las sociedades del continente europeo, incluidas las sociedades que habían sido colonizadas por los europeos, han sido moldeadas por siglos de dominación antiliberal. Entonces, ¿cómo podemos entender en estos países estos ciclos de estallidos seguidos por el despotismo? ¿Qué caracterizan su transición a la democracia? Entonces, Tocqueville se basa en sus observaciones de la Francia y también de los estados alemanes y también una proyección hacia el futuro. Y él escribió: trato de imaginar qué nuevos rasgos podría tener el despotismo en el mundo actual. De acuerdo a James Schleifer, uno de los más profundos exégetas de la democracia en América, hay cuatro tipos de despotismo democrático en el año 1835. El despotismo legislativo de la Asamblea, la tiranía de la opinión común, de la que hablamos, la usurpación por una sola persona, que podríamos llamarlo cesarismo, y finalmente el Estado burocrático. Todos estos despotismos tienen algo en común, que imponen reglas desde lo alto a los hombres que son considerados niños, o peor aún, esclavos. En el primer volumen de La democracia de 1835, no se mencionó brevemente las dos formas despóticas de cesarismo y de Estado burocrático, que son experiencias europeas.
Y más sorprendente, también confunde la tiranía del poder legislativo y la tiranía de la mayoría, porque en Estados Unidos la amenaza más grave no procede de las cámaras, sino de la sociedad. Entonces vamos a ver cada una de estas formas de despotismo. Primero, la tiranía de la mayoría. Los prejuicios de los estadounidenses contra los negros dictan las decisiones judiciales y de los tribunales y privan a los representantes del deseo, incluso de la idea de reforma. El texto es célebre. No conozco ningún país donde haya en general menos independencia de espíritu y verdadera libertad de discusión que en América. En América, la mayoría erige una formidable barrera en torno al pensamiento. Cadenas y verdugos, tales eran los rudimentarios instrumentos con los que contaba la tiranía. Pero hoy la civilización lo ha mejorado todo, incluso el despotismo. Y esa es en donde, de hecho, la tiranía es la tiranía intelectual era incompleta. Tocqueville pensaba que había que considerar la tiranía ejercida por las minorías. Lo primero que nosotros llamamos algo que es correctamente minorías correctamente políticas. Entonces, si Francia está infectada por esta enfermedad americana, es cierto que hoy en día el debilitamiento de la autoridad en Francia y la creciente influencia de las redes sociales entre los más jóvenes favorecen la presión sobre la libertad de pensamiento. Sin embargo, es dudoso que solo haya una forma de pensar en Francia, dadas las quejas de quienes se consideran oprimidos en los diarios y en todos lados. Tocqueville, en sí mismo, no creía que Francia estuviera amenazada por la tiranía de la mayoría sobre el pensamiento. En el año 1835, fue invitado por la Cámara de Comunes en Londres y escribió: en América, la tiranía solo puede venir de la mayoría. Hasta ahora, esta tiranía no me ha parecido que se haya manifestado a muy gran escala. En Francia, por el contrario, lo que hay que temer en términos de elecciones y de libertad de pensamiento es la influencia del gobierno, que tiene, abre comillas, el poder de dirigir toda la organización de la sociedad, cierra comillas. Más tarde, a la luz de su experiencia política, lejos de temer que Francia se contaminara de la experiencia americana, se imaginaba el mundo democrático en el que el Estado docente dictará lo que hay que pensar. En el 1840, escriba que la educación se ha convertido hoy en un asunto nacional en la mayoría de los países. El Estado recibe y a menudo arrebata al niño de los brazos de su madre para entregarlo a los agentes estatales. Es el Estado quien asume la responsabilidad de inspirar sentimientos y suministrar ideas a cada generación. La uniformidad reina en los estudios como en todo lo demás. La diversidad como la libertad se desvanece día a día. Esa es la razón por qué Tocqueville hizo la defensa de la libertad de enseñanza. Eso era una de las principales batallas en su vida política, frente a los que querían un monopolio del Estado o de la Iglesia. Luchó sin éxito en el periódico que dirigía Commerce en el 1840. Cito: volvamos pues a decir que el monopolio, cualquiera que sea, no vale nada, que nadie debe poder servirse de él y que en esta materia, como en muchas otras, solo existe la libertad regulada pero verdadera, que es una garantía para todos. Para él, la tiranía de la mayoría
no es la forma más probable, el principal amenaza, sino que es la intervención del Estado en la educación y en la prensa. Así que este no era el principal amenaza para él. En los borradores del volumen que publicó en 1840, Tocqueville escribió que el cuadro que había pintado en el primer volumen era distendido, común y falso. Vamos a ver los otros dos tipos de despotismo democrático. El cesarismo y el Estado centralizador. Primero, el cesarismo. Los franceses, en 1830, tenían una disputa comercial con Estados Unidos y tenían miedo del poder del general Jackson de Estados Unidos, que era un hombre militar. Y los franceses tal vez querían establecer un régimen autoritario. Para Tocqueville, ese no era el caso. Jackson, se dice que el general Jackson quería establecer una dictadura en Estados Unidos, pero el general Jackson, el esclavo de la mayoría, obedece sus deseos y anhelos y hace caso de sus instintos a medias, o mejor dicho, adivina lo que quiere la mayoría, anticipándose a sus deseos y plegándose a la mayoría para ganar su favor. Y, por lo tanto, estoy extrañamente equivocado. El gobierno federal de los Estados Unidos se debilita cada día más. O sea, Tocqueville no es un buen profeta siempre. En la América trumpista, el culto al hombre fuerte no es una amenaza a desechar. El propio Tocqueville, en el 1840, hablaba sobre del peligro de un nuevo cesarismo, pero este peligro básicamente es francés. Los franceses tienen gusto por este hombre fuerte. Y en el 1840 habían grandes demostraciones para acompañar el retorno de los restos de Napoleón a Francia. Tocqueville era violentamente antinapoleónico. Se preguntaba qué motivaba la admiración de los franceses por Napoleón. La gloria militar, por supuesto, pero también la organización centralizada de la administración al mismo tiempo. Ustedes saben que los franceses dicen que, por lo menos en los 1800, que todo el mundo envidia esta centralización francesa, que no es verdad. Entonces, para Tocqueville, el cesarismo es peligroso porque deriva su poder de el Estado centralizado de Francia. Y esto es en la Academia de 1842, donde hubo un discurso de Tocqueville que no fue muy bien recibido por el público. Esta amenaza del cesarismo empezó con la elección de Napoleón Bonaparte como el primer presidente de la República Francesa en diciembre de 1848. Y Tocqueville había hecho una campaña contra él, con sus propios electores, sus propios votantes, y Napoleón Bonaparte no era este hombre ordinario. Y destaca la tradición en Francia y escribió que los franceses también no quieren agradar a los iguales en términos del gobierno. Y en términos de la ilustración y de las necesidades de las personas democráticas de saber cómo lidiar con esto. Entonces, Napoleón Bonaparte no es grande por sí mismo, por su carácter, sino que es grande porque se fue traído al poder por esta cultura y de este ancien régime. Entonces, Tocqueville no percibe la fuerza del mito napoleónico, no entiende realmente el culto al gran hombre resucitado por el romanticismo.
Ahí hay una brecha en su pensamiento. Especialmente si uno piensa cuál era la cultura en el mundo en los 1840. Cuando Tocqueville da su discurso académico en 1842, que fue el año en que el cuerpo de Bolívar fue repatriado triunfalmente a Venezuela para ser enterrado en la Catedral Nacional de Caracas. Por lo tanto, la autoridad política no es solo de consentimiento racional, sino también de la aclamación y la pasión. Tocqueville vivió en la época de Garibaldi, Kossuth, Bolívar, y le asustaba todo lo que se basara en una pasión política. Fue Max Weber quien hizo hincapié en lo que Tocqueville no tenía palabra, el carisma, que la historia contemporánea nos ha enseñado que a veces puede conducir a un nuevo tipo de despotismo. Hoy los sondeos en Francia muestran que el 82% de los franceses aspiran a un hombre fuerte. Los franceses no pueden experimentar nada sin encarnarlo en un hombre, escribió Maurice Peirce en 1900. El régimen presidencial ya no es un golpe de Estado permanente, como lo describiera François Mitterrand hace unos años, pero siempre hay un deseo de tener como un salvador. Bueno, vamos a ver otro riesgo. Tocqueville no ignoraba el riesgo, sino porque eso estimaba el poder del mito. Temió a lo largo de su vida no tanto cesarismo, sino la burocracia despótica que el cesarismo reforzaba. A este despotismo sin precedentes dedicó toda la cuarta parte de su volumen de 1840. Y escribió: el despotismo se presenta a menudo como el remedio de todos los males sufridos en el pasado. Es el defensor de la justicia, el paladín de los oprimidos y el fundador del orden. Las naciones son adormecidas por la prosperidad temporal a que da lugar, y cuando despiertan, son miserables. Entonces describe este estado como que se hace cargo de todo y se coloca en todos los lugares en nombre del individuo, oprimiendo al individuo. Es un poder tutelar increíble. Y también se parece a una autoridad paternal. Para preparar al hombre a la virilidad, pero por el contrario, solo busca mantenerlos en la infancia de forma irrevocable. Esto se basa en el... No había un estado, pero es una proyección hacia el futuro. Esta proyección nosotros la vemos más bien en 1848 con una nueva evolución donde había mucho socialismo, y Tocqueville mostró que el socialismo era el camino hacia la servidumbre, una expresión que Friedrich Hayek utilizó como título de su libro El camino a la servidumbre y a servir. Entonces el socialismo no está pensando en un totalitarismo. Uno no se lo puede imaginar en el año 1848. Y se piensa que este estado está más comprometido entre el despotismo administrativo y la soberanía del pueblo. Cada cual puede todavía imaginar que obedeciendo solo se somete a sí mismo. Y me gustaría insistir en este despotismo democrático específico, el cesarismo y también el Estado. En Francia tenemos un modelo para eso. En 1852 a 1870. Este es un ejemplo de un régimen dictatorial basado en la soberanía, donde se persigue a la oposición y
donde hay miles de personas que murieron, pero por otro lado, también hay reformas económicas implementadas que no está o rige la economía en sí. Y también hay textos constitucionales escritos donde se ratificaron por referéndum y también asambleas elegidas a pesar de que son reducidas al silencio. Este régimen, por lo tanto, es ambiguo. Tiene una relación con las instituciones democráticas, pero también es dictatorial. Es una mezcla entre las finanzas y las armas, entre el modelo socioeconómico. Y Tocqueville estaba ya pensando sobre todo esto. En Francia, él vio que este estado despótico y cesarismo no puede dominar por siempre, porque la población francesa estaba en esa época pasando por la era de la Ilustración. Bueno, pero a veces no era muy ilustrada tampoco. Y después de 1852, observó con ansiedad los signos de un despertar de la opinión pública. La situación es muy diferente en países donde la inmensa mayoría de la población ha sido reducida a una servidumbre igualitaria. En tales casos, el despotismo democrático es una forma de despotismo oriental. El mejor caso es del Egipto de Mehemet Ali. Y de eso se habla en Democracia. Y el pachá que gobierna hoy Egipto encontró una población de individuos muy ignorantes y muy iguales y se apropió de la ciencia y la inteligencia de Europa para gobernarlos. Con la ilustración particular del soberano, combinada de este modo con la ignorancia y la debilidad democrática de sus súbditos, se alcanzó fácilmente el máximo grado de centralización y el príncipe pudo convertir el país en su fábrica y a sus habitantes en sus trabajadores. Debo admitir que Mehemet Ali había diseñado una administración con la ayuda de asesores franceses. Y ese fue el mismo caso en Rusia, donde habían personas dedicadas en este estado omnipotente. ¿Me quedan algunos minutos? Me gustaría concluir con un lado más optimista. Tocqueville, como político, se hace unas preguntas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos crear una democracia liberal? Entonces, volvamos al artículo de Oscar Godoy y empecemos por la advertencia de Tocqueville. No siempre yendo de mal en peor que se cae en la revolución. La experiencia enseña que el momento más peligroso para un mal gobierno suele ser aquel en que empieza a reformarse. Pero obviamente es un momento peligroso porque es difícil evitar la revolución. Y la historia se repite en Francia desde Napoleón I hasta Napoleón III. Primero reformistas con buenas intenciones, pero sin experiencia política. Luego, un estallido de reivindicaciones revolucionarias y por último un contragolpe, una vuelta violenta al orden que se presenta como el remedio para todos los males del pasado. Entonces, el punto de partida es un gobierno que quiere reformarse. En Francia, el mejor ejemplo es Luis XVI y sus ministros Turgot y Necker. Lo mismo puede decirse del gobierno de izquierdas de 1848. Turgot tenía la idea del respeto de los derechos y la preocupación por la prosperidad pública, pero no conocía a la nación. La nación nunca había tenido la oportunidad de ser escuchada y no tenía la idea de implicar a la nación en las reformas. Entonces, sus objetivos eran generosos, pero sus medios de ejecución eran autoritarios. Y Tocqueville está de acuerdo con Benjamin Constant. Es que es infinitamente más peligroso revolucionar por la virtud que revolucionar por el crimen.
porque uno tiene muy malos ejemplos y nadie puede vivir en justicia después de eso. Entonces, el único remedio es primero educar la democracia localmente y luego, y por eso Tocqueville tenía, estaba con esta extensión prematura del sufragio en Francia. Necesitamos encontrar formas liberales de intervención, pero primero tener la educación. Luego, ¿cómo hacemos las reformas? Pero la inexperiencia política de los líderes y de las personas favorece una espiral de reivindicaciones, sobre todo cuando la torpeza de los reformadores consistía en anunciar reformas impracticables. Turgot pedía mayor igualdad en los impuestos y fue destituido por el rey y por la aristocracia. Lo mismo en el año 1848. El gobierno, debido a las demandas sociales, fue derrotado electoralmente. También los impuestos se dispararon y la condición económica se empeoró cada vez más. Y las personas votaron por Napoleón. Pero hay algo diferente desde 1848. Algo que no se conocía en el despotismo ancestral. Es la ideología. La idea de poder mover todo, hacer todas las reformas al mismo tiempo. Hemos visto las ideas socialistas. Y Tocqueville pensaba que era un virus de una especie nueva y desconocida. Entonces, después de que siguieran las reivindicaciones, hubo un contragolpe. Y Tocqueville trató de luchar en contra de estas pasiones para revivir la revolución. Y estaba muy interesado en las ideas socialistas y leía la prensa socialista desde el año 1840. Y desde el 1845 a 1847, había un programa social en que básicamente se trataba de quitar el viento de las velas a los revolucionarios y desarrollar una política social que favoreciera el desarrollo de los ciudadanos. Hay también un desarrollo de cualquier cosa que pudiera acceder a todos los ciudadanos a la práctica de todo y ejercer las diversas funciones de un Estado libre. En las leyes relativas a las finanzas, la reforma de los impuestos más onerosos para las clases más pobres o más perjudiciales para la producción, la reducción de las cargas públicas, mediante la economía de los gastos, la disminución regular de los intereses de la deuda y la reconstitución de las amortizaciones, la creación de instituciones de crédito que movilicen en beneficio del trabajador una mayor suma de capital nacional sin caer en los abusos de la caridad legal y mostrando la providencia de la sociedad hacia sus hijos en lugar de su indiferencia y egoísmo. Bueno, esto no tuvo éxito y tuvimos una revolución en el 1848. Luego, Tocqueville no tardó en adoptar una postura conservadora después de la revolución y de las jornadas revolucionarias de junio. Tenía miedo, como muchos otros, pero también se dio cuenta que el verdadero riesgo en Francia no era el socialismo. Lo que temía era el pánico de los propietarios, para quienes el socialismo había ocupado el lugar que el diablo ocupaba en la imaginación de la Edad Media. Lo nocivo del socialismo es engendrar en sus adversarios una pasión por el orden. Tocqueville vio esto en Normandía y luego adoptó una política de acompañar al movimiento reaccionario que se había mayoritario para poder frenarlo y frenar este movimiento conservador. Obviamente no tuvo éxito. Sin embargo, él decía que
todas las personas, decía, toda nación que ha terminado en tiranía ha llegado a ese final por la vía del buen orden. Una nación que no pide al gobierno más que el mantenimiento del orden ya es esclava en el fondo de su corazón. Es esclava de su bienestar, lista para el hombre que la encadenará. De hecho, Napoleón III decepcionó rápidamente a sus partidarios conservadores. Y vamos a concluir entonces. En Francia, en cualquier caso, me parece que comprobamos más bien lo que escribió Tocqueville en 1835, que lo que hay que temer en materia de libertad de pensamiento es la acción del gobierno. Hay un ejemplo, hay una cita de Lucien Jean. Teníamos la ley del 24 de agosto del 2021, conocida como la ley del separatismo. Y esta impone a todas las asociaciones que soliciten apoyo la firma de un contrato de compromiso republicano por el que se comprometen a respetar los principios de libertad, igualdad, especial entre hombres y mujeres, y laicité. Y desde la promulgación de esta ley se han multiplicado los controles y se han cerrado numerosos centros de enseñanza, sobre todo musulmanes. Esta ley reciente ha suscitado la preocupación de todos los líderes religiosos. Entonces, demuestra que la República, obviamente siempre hay amenazas en Francia. Y esto no es neutral, sino que vela por la unidad nacional y los principios que se aplican a todos. Ahora, lo que Tocqueville vio en Francia fue una especie de explosión de libertad y luego siguió por un gobierno autoritario y apoyado por la opinión pública. Y entre este ir y venir de la revolución y este backlash o contragolpe, necesitamos una democracia de libertad, como Oscar Godoy lo diría. Una constitución, no, bueno, él escribió una en 1848 y duró solamente hasta 1835. Fue una de las constituciones más cortas de Francia. Pero lo que tenemos que saber es tener una educación cívica que haya, donde haya deliberación. Y me gustaría terminar con una cita de Tocqueville, que no hay nada menos independiente que un ciudadano libre, porque tenemos que actuar conjuntamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Ahora tenemos unos minutitos si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, mientras piensan las preguntas, yo le voy a preguntar a la profesora Melonio. En relación a el tipo de despotismo de la tiranía de la mayoría. ¿Usted piensa, o cómo se relacionaría también en referencia a la opinión pública? Hoy en día tenemos mecanismos más sofisticados, más participativos y más democráticos para conformar la opinión pública. ¿Cómo relacionaría usted nuestra experiencia con las redes sociales en relación con la tiranía de la mayoría, la opinión pública? ¿Estamos hablando de una intensificación de la posibilidad de esa tiranía o estamos hablando de un fenómeno completamente distinto? A ver, cuando Tocqueville, la libertad de prensa no era absoluta.
el gobierno francés tenía la posibilidad de pagándole a la prensa cantidades importantes de dinero, de filtrar. Entonces, el problema era en Francia, entonces, las leyes contra la libertad de prensa. Pero en la actualidad podríamos decir que tenemos libertad de prensa en nuestras sociedades. Ahora, hay un debate feroz en Francia actualmente, porque hay un caballero con muchos recursos económicos quien compró un diario que ahora es se ha transformado en un diario de extrema derecha. Entonces, el poder del dinero atenta contra la libertad. Ahora, podríamos pensar que las redes sociales son distintas, pero no estoy segura que las redes sociales se vean libres de la influencia por parte de los gobiernos. Hay que ver hasta qué punto están involucrados en las políticas en europeo y ciertamente no son independientes de presiones financieras debido a la publicidad. Así que es distinto, pero no es una libertad de medios perfecta. Sí. ¿Puede encender el micrófono? Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Quería preguntarle algo que salió en su exposición que tiene que ver con las dos democracias, ¿no? Porque los énfasis de los despotismos, de las amenazas que percibe o que capta Tocqueville en las dos democracias son distintos. Entonces, esto es una vieja discusión, ¿no? Pero si a usted le parece que las dos democracias forman parte, son dos proyectos distintos, o qué tan unitarias son los dos volúmenes del mismo trabajo de Tocqueville, digamos. ¿Cuánta diferencia hay? ¿Habría que distinguirlos más o menos radicalmente, o son parte de un mismo proyecto unitario al final? Muchas gracias nuevamente. Bueno, sí, también hay una disputa feroz en torno a eso. Tocqueville, creo yo, que siempre ha tenido el mismo objetivo. La idea es siempre tratar de tener una transición democrática en Francia combinado con la libertad. Pero en 1835, él escribió sobre su experiencia en Estados Unidos, pensando en la Francia de la época. En 1840, era diputado, tuvo una primera campaña, lo vencieron en 1837 y luego lo eligieron, sí, en el 39. Es decir, él estaba muy involucrado durante esas elecciones, así que vio los hechos. Y tenía que analizar las cosas un poco distintas. El objetivo es el mismo, pero lo que vio no era exactamente igual. Entonces, por ejemplo, si uno lee el volumen de 1840, toda la cuarta parte de ese volumen es una reilustración, reiluminación del volumen de 1835, una redacción totalmente nueva, porque en 1840 estaba hablando sobre Maurice y la cuarta parte era más bien sobre la situación política. Se dan cuenta ustedes que lo moral versus la política es el mismo proyecto, otro volumen, pero el mismo proyecto, y lo que vio era distinto. Y me atrevería a decir que el de 1865 es incluso lo mismo, el objetivo sigue siendo igual, pero ha visto una gran experiencia de administración y de políticas en Francia, y por ende lo redactó de esa forma. ¿Alguna? Sí, por favor. Hola, buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es bastante puntual. Como latinoamericano, al menos yo siempre me queda en la cabeza el concepto de cesarismo de Tocqueville a la luz de las experiencias populistas nuestras latinoamericanas. Entonces yo siempre he tenido el problema de despejar cuál es la especificidad del concepto de cesarismo, distinguiéndolo de nuestra noción, que también es vaga, de populismo, que es una cuestión, una experiencia más contemporánea. Si me pudiera ayudar con esa explicación, muchas gracias.
A ver, de hecho, Latinoamérica, al igual que la cultura francesa, se encuentra mucho más cercana a la europea que a la norteamericana, me parece. No voy a utilizar la palabra populismo. En Francia es una palabra que tiene tantos distintos significados que no es un concepto definido en la actualidad. Es muy difícil de determinar. La especificidad en Francia es que hay una estructura administrativa muy fuerte. No sé si es exactamente igual en Latinoamérica, en Sudamérica. Pero debo tener mucho cuidado porque no soy historiadora, pero me pareciera que eso marca una diferencia. ¿Apreto? Ok. Durante la dictadura de Stalin ocurrieron muchas atrocidades que fueron calladas por los periodistas que estaban reportando desde Rusia. En el día de hoy vemos que a pesar de que la libertad de prensa, es decir, la libertad de poder decir todo lo que uno quiere, está contrarrestada por la libertad de callar todo lo que a uno no le conviene. Entonces, hoy día en el país que es el ejemplo de democracia que es Estados Unidos, vemos que hay hechos que prueban que existe colusión entre autoridades y medios de comunicación. Ya en el gobierno de Obama hubo un funcionario que se jactó de haber hecho una caja de resonancia en pro de la aprobación de los convenios con Irán. Entonces, ¿cómo cree usted que esta paradoja de libertad y de intento de abortar, digamos, el conocimiento de lo que está ocurriendo se compadece con una democracia como la que propendía Tocqueville? A ver, lo primero es que Tocqueville escribió un libro sobre Rusia, y el caso de Rusia era muy parecido a la situación francesa y la alemana, porque tenía un absolutismo y las personas estaban bajo dicho absolutismo, sin libertad de pensamiento, de expresión. Es parte de esto que se extendió hasta Europa. A ver, es una pregunta difícil, su pregunta sobre la prensa. Me parece que cuando Tocqueville hablaba sobre la libertad de prensa en Estados Unidos en ese entonces, yo no diría que era muy descentralizado, porque nunca han sido centralizados realmente, pero sí son estados y eran estados muy autónomos. Así que la libertad de prensa estaba bajo el escrutinio de la opinión de la mayoría, pero no bajo el poder, bajo un poder centralizado. Entonces, él no fue siempre capaz de ver esa manipulación de la opinión pública. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a agradecer a la profesora su conferencia. Y ahora invito al profesor Krayuchu a tomar la palabra. El profesor Krayuchu ha distribuido, lo tienen ustedes en las...
mesas un esquema de su presentación con algunas citas que él considera relevantes que tengamos en cuenta. También ha puesto a disposición de quien esté interesado una copia de sus textos. Está aquí en los textos en primera fila. Y el título de la conferencia del profesor Cayetu es Tocqueville, la libertad y el futuro de la democracia americana. ¿Usted tiene la página con las citas? Sí. Voy a comenzar con algunas palabras en español. Es un gran honor para mí de estar aquí hoy con ustedes para hablar de Tocqueville y llevar un homenaje a Oscar Godoy Arcaya. Tocqueville fue un gran amor de Oscar y Tocqueville es también el grande amor de mi vida intelectual. I'd like to ask now. Me gustaría ahora entonces preguntarles qué tan bien conocemos a Tocqueville, porque si hay un pensador que es el más leído en la actualidad, creo que es Tocqueville a nivel mundial. ¿Podemos encontrar algo nuevo que decir sobre Tocqueville y puede ayudarnos a que la situación actual cobre sentido, que en muchos sentidos es distinta, tal como lo sugirió la profesora Meloni, como sus comentarios también han señalado, es distinto al Estados Unidos que él visitó hace 200 años. Para responder esto, creo que veamos una reseña histórica, pero quiero recordarles además que Tocqueville no es el primer francés que vino a Estados Unidos o que escribió sobre ella. De hecho, cuando él terminó de escribir el volumen 1 de Democracia en América, la viabilidad del modelo político estadounidense ya se cuestionaba en Francia a principios de 1800. La posibilidad de trasplantar el modelo norteamericano a suelo francés cuando Tocqueville comenzó a escribir sus textos. Tocqueville participó en el debate en los dos volúmenes donde su contribución a esta conversación tan vibrante se estaba llevando a cabo. En el primer volumen de 1835 presentó una imagen relativamente optimista de las instituciones y de la Constitución americana. Describía cómo los estadounidenses practicaban el arte del autogobierno, cómo se sentían vinculados a sus municipios y participaban de su administración local. Demostró que la soberanía popular, con todos sus defectos, todavía podría canalizarse en instituciones eficaces y regulares que promovieran el interés común y el bien común. El capítulo que termina el volumen 1 de La democracia en América expresaba una serie de preocupaciones sobre el futuro del país, pero Tocqueville no llegó a sugerir que la estabilidad del propio país estuviera en peligro. En general, expresó optimismo en relación a la supervivencia de la República Democrática en el Nuevo Mundo. Como las instituciones del país eran esencialmente republicanas y gozaban de lo que se llamaba el consensus universalis, percibía a Estados Unidos como una democracia madura y consumada, capaz de superar muchos retos: la esclavitud, la expansión territorial, el crecimiento de la población. En Estados Unidos, América estaba destinada a convertirse en una de las principales potencias mundiales, predijo, y la otra era Rusia. En 1840 publicó el volumen 2 de La democracia en América, que matizaba esta visión optimista introduciendo una serie de nuevos temas, como lo dijo la profesora Meloni, e incluso se habla sobre las preocupaciones sobre el individuo democrático. Al final es justo decir que las reflexiones de Tocqueville sobre los defectos de la democracia no ponían en tela de juicio la viabilidad y madurez de la democracia estadounidense. A pesar de su desconfianza hacia la clase media y a pesar de su preocupación sobre los efectos perniciosos del individualismo desenfrenado en las sociedades democráticas, Tocqueville no cuestionó lo que él consideraba la virtud fundacional de la clase media estadounidense: el interés propio bien entendido. Los vicios del individualismo, argumentaba, pueden mitigarse
y combatirse con el éxito mediante la religión, las instituciones libres y las libertades locales. En el análisis de Tocqueville en el segundo volumen, sugirió que los estadounidenses eran individuos moderados y responsables que conocían bien sus intereses y derechos y eran capaces de controlar sus pasiones y no se dejaban influir fácilmente por aduladores de la multitud o demagogos. La idea de que la democracia podría engendrar violencia y agitación o de que el mercado podría volverse incontrolable debido a la creciente multiplicidad de intereses, esas ideas parecían inverosímiles. Según Tocqueville, los estadounidenses hacían gala de sentido común, templanza y moderación. Tenía poco que decir también sobre la esfera económica, sobre el ámbito político que corrompiera sus instituciones, aunque discutiera la posibilidad del surgimiento de lo que él llamaba una aristocracia industrial en Estados Unidos, que era tema de gran preocupación para él. Y por último, también pensaba que los mayores peligros para la democracia no eran la anarquía y el consiguiente colapso del orden político y social, como temían los conservadores franceses, sino una nueva forma, como dijo la profesora Melonio, de un despotismo democrático que ataca la mente más que el cuerpo. Dedicó, de hecho, un capítulo muy famoso en el volumen 12 de La Democracia en América. Hablaba sobre las pasiones y cómo se podía moderar todo esto. Y el problema o la respuesta era no menos, sino más democracia. Y esto es justamente la cita número uno, que dice utilizar democracia para moderar la democracia es el único camino hacia la salvación que se nos abre. Para poder ver las ideas que sin ser hostiles al principio de la democracia pueden corregir algunas tendencias problemáticas y se mezclan y la modifican. Como el documento incluido en Tocqueville in America después de 1840, el libro que yo traduje y edité en 2009 para Cambridge University Press con Jeremy Jennings de King's College London, una década y media después, Tocqueville volvió a ver algunas de sus conclusiones y llegó a afirmar que las esperanzas depositadas en la democracia y la libertad estadounidense quizás se veían gravemente comprometidas. No volvió a escribir otro volumen sobre Estados Unidos, sobre América, pero siguió interesado en la evolución política y económica del Nuevo Mundo. Intercambió numerosas cartas con sus corresponsales americanos que valen la pena leer en la actualidad. Nunca escribió un tercer volumen en La Democracia de América, aunque siempre me sentí tentado a preguntar cómo habría sido ese volumen 3, que nunca fue escrito. Si hubiese sido escrito, ¿cómo sería? Yo creo que podría ser increíblemente pertinente para abordar alguno de nuestros retos actuales. En nuestro libro, nosotros dividimos los escritos sobre América posteriores a 1840 en cuatro partes. El primer periodo va de 1840 a 1847, cuando Tocqueville se preocupó con las cuestiones geopolíticas relativas a Estados Unidos y su política exterior. El segundo periodo es la Segunda República, abordado por la profesora Melonio, donde se preocupa, muestra su interés por la Constitución y por las instituciones políticas de Estados Unidos. Los terceros y cuarto periodos, 1852 al 56 y 1857 al 59, cuando falleció, son en muchos sentidos lo más interesante para nosotros al contemplar con una cierta ansiedad el futuro de las instituciones democráticas en Américas. Y sin duda que esperamos ver cómo va a ser el año 2024 con mucha ansiedad. Estos años, 57 al 59, marcaron años importantes de la vida de Tocqueville cuando veía el desarrollo administrativo en Estados Unidos, sobre todo en relación a la esclavitud y la inmigración, así como también la corrupción de instituciones en Estados Unidos. La inauguración de la administración Buchanan a principios de 1860
1957 marcó un punto de inflexión en la política estadounidense a raíz de la ley Kansas-Nebraska, que provocó un número creciente de casos de violencia colectiva y anarquía. Y no es casualidad que Tocqueville haya expresado mucha inquietud sobre la álgida situación en Estados Unidos y la expansión de la esclavitud en distintos territorios del oeste, a medida que este país se iba acercando cada vez más a este abismo de la guerra civil. Entonces, ¿cuáles eran sus preocupaciones sobre el futuro de América? Déjenme entrar en alguno de los temas. Las cartas que Tocqueville intercambió con sus amigos estadounidenses a partir de 1852 plantearon un conjunto de nuevas preocupaciones y perspectivas sobre Estados Unidos. Se hicieron referencias a un imperialismo americano emergente, los excesos de la democracia americana, a la decadencia de las costumbres, el auge de la anarquía, el fervor revolucionario de la política americana, así como también un liderazgo político deficiente y un espíritu temerario de capitalismo americano. Detrás de todas estas tres cuestiones estaba escondido la creciente preocupación de la esclavitud y la posible ruptura de la Unión a medida en que el país entraba en una nueva era turbulenta. Tocqueville llegó a defender una postura que no era muy distinta a la de Abraham Lincoln. Él no era abolicionista, pero estaba totalmente en contra de la extensión de la esclavitud, que consideraba un crimen contra la humanidad, tal como lo expresó en un artículo publicado en el Liberty Bell en 1855. Expresó una preocupación sobre la creciente inmigración, la creciente expansión territorial y el deterioro de las costumbres y las instituciones democráticas estadounidenses. Y esas preocupaciones se ilustran mejor en los siguientes extractos de la correspondencia de Tocqueville en la cita número 2. Dice: como compatriota, él escribe a Sedgwick en diciembre de 1852, no he visto sin aprensión este espíritu de conquista e incluso de saqueo que se manifiesta entre nosotros desde hace varios años ya. No es signo de buena salud para el pueblo, que ya tiene más territorios de los que puede llenar. En otra carta también a Sedgwick, enviada el 14 de octubre de 1856, Tocqueville escribió, y voy a leer esta cita: lo que me asusta es, por un lado, el prodigioso número de extranjeros que nos están convirtiendo en un nuevo pueblo. Refiriéndose a la cuestión de la composición física en Estados Unidos, Tocqueville expresó su preocupación por el hecho de que América recibía anualmente 140.000 inmigrantes alemanes en 1856. ¿Cómo podrían asimilarse a la vida americana?, se preguntaba. Dada el hecho de que en Alemania había ausencia de vida pública y también dado la ausencia histórica de instituciones libres en ese país. Los alemanes, según Tocqueville en otra carta a Sedgwick de 1854, son lo que dos siglos de gobierno absoluto, 60 años de descentralización y un larguísimo hábito de dependencias administrativas son: burócratas o individuos administrados. Y esta es la cita número 3. Además, Tocqueville expresó su creciente preocupación por los excesos de la democracia, y es un tema sobre el cual quisiera profundizar. En diciembre de 1852, Tocqueville escribió a Sparks que la democracia estadounidense no tenía más que temer que sus propios excesos. También sostenía que un espíritu inmoderado de aventura, riesgo y conquista pondría en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas. La democracia estadounidense no tiene nada más que temer que a sí misma, al abuso de la democracia, el espíritu de aventura y conquista, al sentido y orgullo exagerado de su fuerza y de la impetuosidad de la juventud. Ahora, lo que es notable en estos textos es el énfasis que le pone Tocqueville a los excesos de democracia, un tema que contrasta fuertemente con la imagen anterior de una democracia estadounidense consumada y estable,
más o menos inmune a la agitación y a las violencias crónicas. En el 52, Tocqueville se dio cuenta mucho mejor de lo que había hecho antes, es que era la propia naturaleza de la democracia. Incluso en el régimen más democrático del mundo, el transgredir sus propios límites y subvertir sus propios cimientos. Y luego viene la pregunta sobre la decadencia de las instituciones democráticas con las que nos vemos enfrentados en la actualidad. Tocqueville llegó a creer que el mayor peligro interno que amenazaba a Estados Unidos era la corrupción de sus instituciones democráticas. Atribuía este fenómeno al movimiento de una democracia ilimitada que no había logrado elevar a los mejores individuos al gobierno de la sociedad. Y aquí está la cita número 5. Sus visiones realistas se pueden ver en una carta enviada a Lieber en 1856. Es una carta muy linda, así que tengo el tiempo para leerla. A menudo obtengo consuelo de esto al ver lo poco que los asuntos mundanos resultan y cómo yo hubiera deseado. He deseado apasionadamente ver una Europa libre y me doy cuenta de que la causa de la libertad está más comprometida ahora que en el momento de mi nacimiento. Veo a mi alrededor naciones cuyas almas parecen debilitarse a medida que crecen su prosperidad y su fuerza física. Naciones que siguen siendo, tomando prestadas al frase de Hobbes, niños robustos. La propia América, a la que una vez se volcaron los sueños de todos aquellos que carecían de la realidad de la libertad, han dado, en mi opinión, poca satisfacción a los amigos de la libertad desde hace algún tiempo. Se diría que los déspotas del viejo mundo os han encomendado a desempeñar el mismo papel que los espantos hacia representar los desamparados ante sus hijos. Quieren ahora curarlos del deseo de ser jamás libres. ¿Qué es entonces lo que falta acá? ¿Qué es lo que se encuentra enfatizado en estos intercambios epistolares? Bien, es cierto, cuatro temas principales desde los volúmenes 2 y 4 o se encuentran subenfatizados post-1840 sobre América. El primero, el volumen 1, la religión como influencia moderadora de la democracia, la importancia del arte y el espíritu de la asociación y la cuestión del despotismo democrático. Ahora, ¿por qué todo esto podría ser importante? Pues la ausencia de estos temas en los escritos sobre América posteriores a 1840 me parece que no es casual, porque tiene varias implicancias importantes. La primera se refiere a la originalidad de América. Tocqueville llegó a creer que era testigo de los síntomas de una democracia joven e inmadura, que, como un niño, incapaz de controlar sus emociones y pasiones, se toma la libertad de satisfacer sus propios caprichos y deseos sin tener en cuenta sus perniciosos efectos a largo plazo. Al abordar esta cuestión de una supuesta inmadurez de la democracia estadounidense, Tocqueville conjuró una poderosa imagen para captar la sensación de Estados Unidos como una sociedad joven e inexperta. Y esto aparece en la cita número 6 en una carta a Sedgwick de agosto de 1856, donde dice que Estados Unidos es un niño robusto que puede ser, que debe ser castigado. Ahora, en 1856, hemos abusado de las ventajas que nos ha dado Dios y que nos ha permitido cometer grandes errores impunemente. Visto desde este lado del océano, os habéis convertido en un puer robustus. Siendo así, disgustas de todos los amigos de la libertad democrática y deleitas a todos tus oponentes. Utiliza la misma imagen de este niño robusto en una carta al Lieber y Nassau en 1856. América, sostenía Tocqueville, corría el riesgo de defraudar las esperanzas de millones de personas porque en realidad ofrecía un régimen inquietante y un espectáculo inestable dirigido por líderes incompetentes y deshonestos, apoyado por instituciones corruptas, incapaz de controlar los excesos del espíritu de las empresas
y sus riesgos. Enfrentado entonces ante ese riesgo de transgredir los límites de una democracia y engendrar una violencia crónica, Tocqueville llegó a replantearse lo que había hecho originalmente sobre Estados Unidos. En 1835, habla de un autogobierno y la alianza exitosa entre el espíritu de la libertad y el espíritu religioso. En 1840 había descartado el cartesianismo. Son todos cartesianistas sin haber leído la carta. El individualismo y las creencias religiosas de Estados Unidos te había mostrado cómo el interés propio bien entendido subyacía a sus acciones. En las cartas a las que hice referencia, la historia es un poco distinta. La religión ya no desempeña un papel importante en su descripción de la democracia estadounidense y brillaba por su ausencia en la correspondencia con sus amigos norteamericanos. Mientras Tocqueville anteriormente pensaba que la religión bien practicada podía sentar las bases de buenas costumbres y una forma virtuosa de materialismo, en una época de individualismo y escepticismo, en 1850 esta creencia parece haber decaído. Tocqueville ya no mencionaba la originalidad de Estados Unidos al combinar libertad y religión. Más bien, Tocqueville afirmaba que ahora la particularidad de Estados Unidos residía en combinar un cierto grado de primitivismo con los elementos más avanzados de la civilización. Y ese primitivismo se manifestaba en las formas extremas del espíritu de aventura y riesgo que habían sido fomentadas por la creciente abundancia y las ilimitadas oportunidades de ganancia. Los mismos elementos que Tocqueville había considerado anteriormente como las causas de la inquietud entre los estadounidenses. En una carta enviada a Sedgwick de 1856, expresaba, y esta es la cita número 7, su preocupación en relación a esta raza de jugadores desesperados en nuestra prosperidad, en una tierra que está medio vacía, que ha engendrado una rareza de combinación de pasiones e instintos del salvaje con gustos, necesidades y vigor y los vicios de los hombres civilizados. Creo que el mundo nunca ha visto nada igual. ¿Quién puede decir dónde podría llevarnos esto si alguna vez se imponen en sus asuntos? No podemos dejar de pensar en Donald Trump cuando leemos este tipo de cosas. Lo que resulta especialmente sorprendente en este pasaje es la sugerencia de que la búsqueda incesante de una mayor comodidad y prosperidad material, el exceso del individualismo, podrían ser las causas más importantes de estos excesos. Lejos de ablandar la naturaleza humana, como sostenía en el segundo volumen, ahora acusaba una abundancia de fomentar un espíritu excesivo de empresa, aventura y riesgo al despertar deseos ilimitados y alimentar un materialismo desenfrenado. También está implícito en este texto la idea de que el mercado libre era difícil de controlar una vez que se daba riendas sueltas a las ambiciones e intereses individuales. Y ahora la pregunta del millón que todos deberíamos hacernos es: ¿qué diría Tocqueville si visitara Estados Unidos en la actualidad? Siempre le pido a mis alumnos que escriban ensayos sobre ese tema y siempre lo hacen, así que yo quizás pensé que debía entretenerlos a ustedes, porque todos podemos pensar en torno a este tema. Pero la pregunta no es una pregunta fácil. Ahora, podemos quizás sacar algo a partir de lo que él ha escrito. Expresó claramente sus objetivos, no solo en la introducción de la democracia en América, sino también el prefacio igualmente importante en el volumen 1 del Antiguo Régimen y la Revolución. Es la cita número 8. Escribió: la humanidad se ve impulsada por una fuerza desconocida que podemos esperar moderar pero no derrotar. Esta fuerza plantea una serie de amenazas significativas a la libertad, como una preocupación excesiva por los intereses privados, un individualismo estrecho, todo lo cual hace posible la aparición de una nueva forma de despotismo o de demagogos. Dice además que la tarea primordial de quienes están llamados a gobernar la sociedad moderna es instruir a la democracia
y reanimar sus creencias, purificar sus costumbres, regular sus movimientos, sustituir poco a poco su inexperiencia por la ciencia de los asuntos y sus ciegos e instintos por los conocimientos de sus verdaderos intereses, adaptar su gobierno al tiempo y al lugar, modificarlo según las circunstancias y los hombres. Estoy, creo que en muchos sentidos estarán de acuerdo conmigo que serían los desafíos que viera hoy si regresara en el 2024 a Estados Unidos. Tocqueville reiteraría que la búsqueda incesante de la riqueza tiende a fomentar un espíritu excesivo de empresa, aventura y riesgo, riesgo financiero en la actualidad. Cuando se da rienda suelta a ambiciones e intereses sin límites, se despiertan deseos extremos y se generan necesidades materiales artificiales. También nos aconsejaría a tener un poco más cuidado, ser más cauto en torno a los beneficios del mercado libre. Hacer que funcione eficazmente dista mucho de ser una tarea fácil. También podría señalar el declive de los vínculos de los trabajadores con el capital, la disminución de los ingresos reales, la pérdida de libertad económica y la erosión de la sociedad cívica. Todo ello, diría, son signos preocupantes para el futuro de la democracia estadounidense. Sin embargo, yo creo que seguiría creyendo en que la democracia debe seguir siendo moderada y purificada porque contiene en sí misma tendencias contradictorias y antinomias y paradojas profundamente arraigadas políticamente, económicamente y socialmente y culturalmente. Tocqueville comprendió que la constante inestabilidad del Estado socialdemócrata reduce el horizonte mental de las personas, haciéndolas prisioneras del aquí y del ahora, sumidas en la búsqueda de placeres materiales sin preocuparse por panoramas más amplios, viviendo la vida tumultuosa y constantemente vejada que la igualdad da a los hombres. Todos contraen los hábitos de las clases industriales y comerciales, y esto les seguiría preocupando y querría que nosotros promoviéramos hábitos que van más allá de esas disciplinas. He insistido en sus opiniones sobre América en la década de los 50 por un motivo muy concreto. Hoy en día, al igual que el Estados Unidos de ese entonces, mi país ha adoptado, Estados Unidos, parece ser de nuevo una nación al borde del abismo, un país que enfrenta brotes de violencia, profundización de desigualdades, episodios racistas y una hiperpolarización. Tocqueville podría preguntarse si la desigualdad se ha convertido en la tendencia dominante de la sociedad estadounidense. En el segundo volumen de la Democracia en América, habría advertido sobre la posible aparición de una nueva aristocracia industrial, más dura de la que hubiera existido en el pasado. Si no se controlaba, podría amenazar el futuro de la democracia. Dicha posibilidad se ha materializado en nuestra era de la globalización. La creciente desigualdad y la desconexión entre Wall Street y Main Street, como les gusta decir a los políticos, son evidentes para todo observador del escenario estadounidense. Los multimillonarios de las finanzas han prosperado en este nuevo contexto mundial, pero su fabulosa riqueza basada en alta tecnología y en el sector inmobiliario, más que en la industria de la manufactura, plantea retos importantes para la democracia de Estados Unidos del futuro. A diferencia de los verdaderos aristócratas del pasado, los nuevos ricos tienen escaso arraigo en el mundo real y ningún sentido de la nobleza obliga. En su búsqueda desenfrenada de la riqueza, buscando paraísos fiscales extranjeros, acogen con satisfacción los recortes de impuestos en casa, lo que genera un déficit fiscal. Su obsesión por el beneficio y su pasión por el riesgo nos recuerdan a los jugadores ansiosos, a aquellos apostadores descritos por Tocqueville en su correspondencia privada. Tocqueville observaría que el malestar general y la incertidumbre se alimentan y contribuyen al declive del civismo y el aumento de la violencia política ligada a incidentes racistas en todo el país. Tal vez quisiera revisar sus opiniones sobre el interés propio bien entendido, que consideraba como uno de los principales pilares de la democracia estadounidense. Antes combinaba la libertad individual con el servicio y la comunidad y la solidaridad cívica, pero los franceses ahora piensan que los estadounidenses están
solos, abandonados a su suerte, separados por sus conciudadanos por un grueso muro de indiferencia, apatía y desconfianza. Creo que Tocqueville se sentiría especialmente perturbado por la creciente polarización en Estados Unidos. Hoy el país está profundamente polarizado entre un norteamericano rojo y otro azul, donde están plenamente desconectados. En la roja conservadora, las personas que manejan camionetas y toman cerveza barata. En la azul, comen rúcula, manejan Lexus y toman vinos franceses. No, ni siquiera chilenos, franceses. Tocqueville podría pensar que son de planetas totalmente distintas y estaría bastante en lo correcto, con una tensión muy grande. Las redes sociales y las noticias han desempeñado un papel negativo en este sentido. Con intransigencias ideológicas. El discurso político estadounidense roza en el extremismo y transmite comentarios hiperpartidistas con muy poca información. La línea que separa los hechos reales y los alternativos se ha vuelto difusa y la degradación de las costumbres difícilmente puede ser negada por observadores incluso imparciales. Pero para terminar, también diría que Tocqueville rechazaría la tentación del pesimismo absoluto o la politización total. De hecho, era un hombre de moderación y por eso es el gran amor de mi vida intelectual. Es la marca de su genialidad que se negara a suscribir a una filosofía de fatalismo o de resignación y nunca abandonará su esperanza en la libertad humana y la posibilidad de que vivamos vidas dignas en sociedades libres. También pensaba que los franceses pueden ser libres. Así que aprendamos de sus lecciones e intentemos emular su ejemplo. Esa podría ser una de las cosas más sabias que podríamos hacer hoy en esta hora de ansiedad y de gran hiperpolarización. Muchas gracias. Sí, tenemos unos minutos para unas preguntas. Vamos a juntar dos o tres preguntas. Aquí hay una, ahí hay otra. Y estas tres preguntas. Okay. ¿Sí? ¿Sí? Oh, hello, thank you very much for this conference. I will ask in Spanish, but thank you. Una de las cosas como que uno ve que más como impresionaron a Tocqueville cuando antes de escribir la democracia en América es el tema de las asociaciones voluntarias, digamos, como la vida, la participación cívica, las organizaciones cívicas que iban mucho más allá de la organización comercial, industrial, digamos, en Estados Unidos, y que eran como una especie como de cemento de la vida democrática. Que Putman, recuerdo que, pues, en el fondo, cuando habla de la crisis de la participación cívica en Estados Unidos, justamente hace mención a que se erosiona, digamos, esas formas de capital social, esas formas de participación, que no es la participación política tradicional, quizás más frecuente en otros países, sino la participación más local a veces. Y Putman lo asocia mucho al consumo de la televisión en algún minuto. Pero ya tenemos un escenario distinto donde las redes sociales son mucho más fuertes. Y las redes sociales tienen algunas características, algunas affordances que permiten mayores niveles de diálogo, pero también tienen limitaciones fuertes, como generar mayores grados de polarización y de hacer mucho más difícil el diálogo local. En general, el diálogo tiene que ver con asuntos más generales. Entonces, mi pregunta es, porque yo encuentro como lo interesante de Tocqueville es como las ideas que él planteó, no replicarlas igual, sino tratar de entender un poco como fenómenos actuales, ¿cómo nos ayuda a entender cómo se vincula esa participación cívica de asuntos de interés público, pero no políticos así ideológicos o contingentes, la estructuración como de la vía democrática y cómo usted ve que eso sucede en Estados Unidos actualmente? Vamos a juntar preguntas. Esa es una pregunta importante. El tema de la degradación de la vida local es algo que es muy preocupante en América.
Y lo que yo sí pienso es que la solución a eso es precisamente las políticas grassroots o de base. Yo sé que es posible, pero no es fácil. Toma demasiadas tardes. Las personas necesitan sentarse juntas, ¿verdad?, a conversar. Eso es verdad. Sin embargo, yo creo que hay nuevas iniciativas a nivel local que son muy importantes. Le voy a dar un ejemplo porque yo creo que es relevante su pregunta. Braver Angels. No sé si están familiarizados con esta institución. Ángeles más valientes. Se llama Braver Angels. Lo que Braver Angels hacen es que tienen capítulos locales. Es una institución que se fundó en el 2016 y era para rejuvenecer las conversaciones a nivel local. Y creo que las polarizaciones tienen que ser lidiadas a nivel local. Entonces, Braver Angels invita a 6 u 5 demócratas, 5 republicanos, se sientan por un día entero. Es como una terapia familiar donde se escuchan. Tienen entre ellos, tienen una lista en la mesa con todas las ideas sobre el otro lado, los prejuicios, y dejan, aprendan a escuchar. Yo creo que hay que aprender a escuchar. También es muy importante hablar sobre temas concretos a nivel local, por ejemplo, cómo solucionar la recolección de basura, cómo solucionar la contaminación del agua o cosas así. A nivel más alto, la tendencia es se puede hiperpolitizar viendo también temas de educación, hablando de aborto. Y yo creo que los temas más prácticos, como aquellos que se conversan en estos talleres organizados por Braver Angels, yo creo que esos son medios efectivos para lidiar con la revitalización de la comunicación local. Pero, por ejemplo, hablemos sobre el aborto a nivel local o cómo podemos mejorar la educación. La educación puede ser un tema de una guerra local en Estados Unidos, pero hablemos sobre el pago a los profesores. Hablemos sobre, por ejemplo, no sé, tratar mejor a los policías en los campus, por ejemplo. Eso es lo que une a la gente y la reúne. Y esas organizaciones, como esas, hay otras. El país está muy dividido porque los países tienen muchos prejuicios. Yo vivo en el Oeste Medio, en Chicago, y se llama la zona flyover porque las personas vuelan de Nueva York. Cuando él viaja de Nueva York a California, California de vuelta a Chile, pero eso no es lo que hay que hacer. Hay que empezar a ver lo que las personas están haciendo a nivel local, porque esa es la imagen que tenemos que mejorar y es lo que la gente quiere ver. Muchas gracias por la exposición, profesora. Mi pregunta se relaciona con la pregunta anterior y también con su respuesta. Que usted mencionó varias veces este concepto que enarbola Tocqueville del interés propio bien entendido, que fue como un medio limitado para intentar revitalizar las virtudes públicas. Entonces, aprovechando que viene de la Universidad de Indiana, yo quería preguntarle si se puede relacionar el interés propio bien entendido con la propuesta colaborativa de Vincent y Elinor Ostrom. Ajá. En la participación de bienes públicos locales por las comunidades. ¿Se puede anexar eso? ¿Dialogan bien? ¿Lo resuelve quizá? Se puede. Es una pregunta muy interesante. Vincent Ostrom amaba muchísimo a Tocqueville. Okay? In the Ostrom workshop at Indiana University, there is a room called the Tocqueville Room. So Tocqueville, en la universidad hay una sala de Tocqueville, así que tú puedes estar. Puedes ver los trabajos de Tocqueville en esta sala, en esta universidad. Elinor Ostrom ganó el premio Nobel de Economía en el 2009. Fue la primera mujer en ganar el premio Nobel en Economía. Era mi colega en la Universidad de Indiana, en Ciencias Políticas.
Y también ganó Eleanor el premio Nobel por también por Tocqueville. Para poder reunir recursos, a veces tú tienes que ir al Estado, a nivel estatal, a veces tienes que ir a nivel federal, pero las asociaciones lo pueden hacer a nivel local. No hay una panacea. Ella demostró, y viendo diferentes maneras de cómo las personas podían solucionar temas de agua, temas de policía, a veces mercado libre, a veces es más Estado, a veces menos Estado, a veces son cooperativas que deben hacer eso. Entonces, por eso desarrollaron el concepto que se llama, ella y su marido, policentricidad. Y cuando tú sabes cómo organizar y promover estas políticas públicas, tienes que ver este mapa donde hay diferentes centros que se traslapan o superponen en diferentes territorios. Entonces tú puedes tener una solución de salud que tiene 50 estados. Yo creo que eso es posible, pero tienes que ver también la policentricidad y ver cómo puedes organizar esto. Otros temas que son difíciles de lidiar en Estados Unidos por la escala, por el tamaño. Pero esa era la idea de Tocqueville, que tienes que estar abierto a ver la escala. La escala hace una gran diferencia. A veces si tú aplicas una buena idea, pero a la escala incorrecta, tiene un efecto perverso. Yo creo que Tocqueville hubiese entendido eso. Y Thornstrom escribió esto, su último libro, en 1997, y su título era algo como El significado y la vulnerabilidad de la democracia. E incluye un capítulo grande sobre Tocqueville y el autogobierno. El autogobierno es un gran tema en Tocqueville y también fue, también lo fue en el trabajo de Eleanor y Vincent Thornstrom. Muchas gracias por la exposición. Esta pregunta está conectada con la anterior también porque tiene que ver con el interés bien entendido, que es un concepto muy importante, es un capítulo breve, pero que intenta conectar, creo yo, digamos, el lenguaje de la virtud cívica al menos, con el lenguaje moderno del interés. Mi pregunta es, ¿cuán convincente le parece esa conexión que formula Tocqueville entre estos dos conceptos y dos lenguajes que a mi juicio lo intenta unir, que es un capítulo tan breve pero tan fundamental también, y que es lo que una de las cosas que usted mencionó que no parecen estar funcionando hoy día, digamos, tal como Tocqueville lo podría haber previsto, lo podría haber querido, digamos? Tocqueville tenía algunas ideas sobre la clase media y yo creo que tomó el concepto y trató de entender esto muy seriamente. Entonces, él no particularmente le gustaba la burguesía, pero yo creo que le gustaba el tema de autointerés, porque en América, él pensó, podía combinar una cierta dimensión de compromiso con el bien común, con la capacidad de perseguir los intereses propios. Él pensaba que los americanos han podido combinar ambos. Hay esta tensión en el corazón del concepto entre la virtud y... Pero si tú ves el capítulo que viene, a ver si me acuerdo bien, creo que es antes del autointerés, es el volumen 1, parte 2, capítulo 6, al final. Tocqueville siempre tenía una tendencia aristocrática. Al final del capítulo 1 pregunta, tienes que hacer una elección. ¿Te gustan las grandes pasiones, las devociones, las grandes obras de arte? Entonces, si te gusta eso, tienes que elegir la aristocracia. Pero si te gusta menos cremos, menos vicios y tal vez menos grandes virtudes, menos obras de arte, pero más prosperidad, vas a tener que elegir la democracia. Entonces yo creo que él entiende que hay como que hay que compensar una cosa con otra. Pues tener grandeza en la forma aristocrática, pero puedes tener una nueva
forma de grandeza en la democracia. Y yo creo que él creía en eso. Pero él era un aristócrata de corazón. Y obviamente hay cosas que en la nueva sociedad democrática se van a perder. Esas grandes devociones, esas grandes personalidades, así como su tío Chateaubriand, esto sería imposible en una sociedad democrática. Pero tienes que compensar una cosa con otra. Yo creo que Tocqueville era un pensador de moderación y él entendió la necesidad de hacer esos compromisos y sin perder la esperanza de una elevación de todas las virtudes. Pero para contestar tu pregunta, yo tendría que decir que yo creo que a él le gustaría en una sociedad democrática que haya espacio para cultivar las cosas que solo eran posibles en la sociedad aristocrática. Por ejemplo, el lenguaje clásico. Cosas así deben ser protegidas porque representan algo útil. Entonces, debe haber un espacio para las grandes virtudes también, las grandes devociones, pero para algunos eso no es posible. Gracias, profesor. Vamos a hacer ahora la pausa del café durante 10-15 minutos y luego vamos a retomar con la conferencia del profesor Ruiz Tagle y con la presentación de la revista. Pero antes quería agradecer al profesor por su conferencia.